Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar los implementos, bueno, los materiales que fuimos a comprar para poder ir culminando lo que es la cosa de la pintura y la preparación antes de trasladarnos. Así es que, como ustedes se dieron cuenta, en el video anterior pudimos ver que la pintura que teníamos blanca no funcionó. Así que cambiamos tanto de proveedor, ¿verdad? Y exigimos una muestra antes de poderla adquirir. Pero también estábamos pendientes con la pintura anticorrosiva que vamos a poner a lo que son estos balcones, ¿verdad? Conseguimos pintura blanca para poderle poner y de una vez aprovechamos y compramos sellador. Ahorita voy terminando de lijar lo que es las ranuras del techo porque se las voy a poner a todas por seguridad. Entonces les voy a mostrar a continuación qué es lo que compramos, los utensilios. Aprovechamos y compramos una bandejita que con esta es la que esperamos y nos funcione también el poder pintar lo que son esos balcones. Este instrumento que viene justo con esto. Esto es para el sellador en lo que es el techo, ¿verdad? Y los repuestos, obviamente, de las esponjitas para poder cambiarlos, pues, y que no se nos endure y eso hace más fácil y hace una mejor adhesión a lo que es el hierro o el metal. Ojo, no compré lija, se me olvidó, pero aunque sea una piedra poma le vamos a poner el solvente mineral, que es lo que vamos a ocupar para lo que es la pintura, ¿verdad? Que le vamos a poner a lo que es el balcón y la pintura blanca. Que esta sí nos hicieron la prueba ahí, ¿verdad? De que sí cubra los colores. Y es que como sabrán, esa pintura que compramos anteriormente no cubre lo que es ese color, miren, ese que ven ahí. Ese rosadito no lo cubre. Entonces, bueno, ahí tenemos otro galón ya listos. Vamos a darle ya con todo a esto porque ya el tiempo se nos está volando, señores. Ya llevamos más de 3 semanas en esto. Pero es necesario hacerlo antes de trasladarse. Así que vamos con todo y ahí nos siguen viendo. Bye. Dios guarde, niño. Miren, para todos ustedes no es secreto que la pintura no nos va a alcanzar. Tal y como lo vieron en el video anterior, esta pared hemos llegado a una de las más grandes. Es casi igual a la de la sala, ¿verdad? Un poco más grande. Es un poco más grande. Entonces aquí es donde tiene que venir la creatividad, niño. Porque ni modo, hay que ahorrar pintura. Dime creatividad. Hay que ahorrar pintura y ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, al fin me está funcionando tanta cosa de decoración que yo he visto. O sea, pero la has visto, no la has hecho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque para los que ya han ido a mi canal han visto cómo tengo mi pared. Así que la tengo súper chivísima. No, hombre. Sí. Así un gran chivo. Vamos a hacer en el cuarto una pared, digamos, que salga de lo común. Una pared geométrica, digamos, con motivos geométricos. Correcto, niño. Y para cuando ustedes estén viendo este video, por ahí les va a aparecer la foto de cómo en la cual nos hemos inspirado. ¿Va? Pero como no tenemos mayor gama de colores, vamos a utilizar los mismos grises, blancos.
All right. Para que se mantenga siempre eso, que te dé tranquilidad y puedas llegar a tu cuarto, te acostés y te sientas tranquilo. Y empiezo a ver la gama de colores, así, primero aquí. No, porque como solo grises vas a ver y blanco. Ah, bueno. No vas a ver mucho. Es más, hasta daltónico te vas a sentir, porque solo gris y blanco vas a... ¿Cómo? Bueno, ahora sí, amigos, y aquí está nuestro mejor amigo. Para esta pintura, para esta pared, aquí está bien. Entonces, miren, cuando tengan problemas, agarre un tirro y no. Mira, alguien ya me va a decir ahí, pero no, no es ese tape el que se utiliza. No, yo sé que no es este tape, tiene que ser un verde o un azul. Sí, echemos la pintura verde, va a ser verde. Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es por el tipo de pegamento que trae. Al menos este. Esos ya son especiales para utilizarlos en paredes. Al verde. Este trae más pegamento. Ah, o sea que este, si lo echamos y lo jalamos, es bueno de la pintura. Es posible. Pero ahorita no hay pintura, niña. Pues, ¿y esta qué? Que se vaya de mi vida, niño. Y que me deje a mí tranquila. Que no vuelva nunca más. Bueno, ahora sí, niño, comenzamos. Vamos a decir algo más. Más. Solo yo hablé. Pues si vos la inventora, yo lo voy a poner chuncha aquí, mi pregunta lo que es, puedes decir ¿cómo es que vas? No, espérate, ¿cómo vas a hacer para medir o para hacerlo así al puro campeón? Aquí duele bastante ello, hijo, a mí no me gusta andar midiendo. Dios guarde. No me gusta andar midiendo porque luego me sobra un centímetro de un lado, me falta del otro. No, aquí al tanteo, tengo ¿cómo? Buen ojo para eso. Ajá, ¿sabes? Yo te iba a decir, como los ojos los tenés así. Pero es que te queda, cuando uno llega así, aquí qué pasó, porque ahí es como el chueco. Es porque como uno cabal calibrar y con el otro está viendo. Pero esa es la ventaja de este tipo de decoración en la pared. Ajá, pues sí, vale, chon, así es lo que. Ah, sí. Ah, bueno, ah, pues démoslo. Porque con esto es casi que imposible que esto se te vaya pando, niño. Vaya. Bueno, démoslo. Vale. Bueno, niño, y ahí ya pusiste para el primer bloque. Pusimos. Ah, sí. Pusiste como que era gallina. Mira, pues. Mira, lo que te digo, el trazo A, el trazo B, va a una gran curva, así. Ah. Ahí. No, pero es la pared, niño. ¿Cómo va la pared? Son tus ojos. ¿Cómo va? En mis ojos, y que vas a ver así que van. Yo no lo veo mal. Ahí vas a ver cuando lo pintemos, ahí te vas a dar cuenta. Bueno, es que mira. Es lo que hay, todo el mundo. Vaya, démosle el otro. Va, pues. Bueno, amigos, sí. Vamos a pintar, vamos a lavar esta pared para poderla pintar también. Que no alcance la pintura, pero esto queremos mostrarles que esto no sirve de nada, más que esto tiene ahí, nada más. Así es que lo vamos a quitar, no hace ninguna función. ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira qué cuquerí! Pero habiendo gecos no se las han comido, mira. Son cheros, niño. Igual esta, ¿ves? Ah. Mira, hasta una voladita de esas azules, 100 pies. Si te pican, sin coja seria. Así que bueno, aquí vale, ya terminamos con eso. Ahí se ve la humedad. Ajá, ahí está la humedad. Terminamos con eso y a lavar para pintar. Eso.
horas de haber pintado. Miren qué bonito se va viendo, no hace falta todavía este colorcito que ya lo voy a pintar yo. Ya esta pared también ya está ahí a un 90%. El detalle es que no tenemos la pintura suficiente para poder pintar el cuarto, porque esta va a la mitad y nos hacen falta dos paredes todavía. Esta y esta nos hacen falta. Así que en esta, que ya tiene blanco, vamos a tener que improvisar un patrón en la pared para que quede en su totalidad en su totalidad pintada. Pero de que va a quedar bonito, va a quedar bonito, niño. Mira, y así como está, así como unos efectos que dan al... Yo como taller de carro le veo. Mira. Ajá. Bueno, le damos el otro color así, mira. Así como te has fijado algunos efectos que ponemos en la, ahí de los, de las transiciones. Ajá. Que se ve como con un brochazo. Ajá. Déjame así de otro color aquí. Que se vea como que así otro efecto. Ajá. Pues sí. Digo yo, pues. Del efecto sobado. Ajá, de todos modos aquí, pues. No, hombre, niño, no os preocupéis, ya me encargaré yo de ese pedacito. Aunque sea con tile le vamos a echar ahí. Ey, de veras. Pues sí. Un tu dibujo voy y a hacer. Y después cuando me pague aquí todo. No, cuando quieras lustrar los zapatos negros, ahí solo los chollás y ya estuvo. No, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Cuando sea de berequito me lo voy a agarrar aquí en los labios. Ah, para los labios. Ey, qué buena idea. Bueno, también, espérame, voy a salir yo también aquí. Tenemos que hacer una mención especial. Ah. A Lucy. Lucy Casti, muchísimas gracias por el apoyo para este proyecto. Ella le dice Luz del Campo. Muchas gracias por ayudarnos, por habernos pues proveído, ¿verdad? Sí. Para la pintura. De ahí. Eso, con lo que dio Carolina, más los poquitos que ya teníamos nosotros, pues se ha pintado un aproximado de un 85% de la casa. Exactamente, y aparte de lo de Lucy, ahí compramos también para sellar el techo, ¿verdad? Compramos para sellar el techo, ahí se compró la pintura para los balcones, que van también con sus utensilios, pues. Entonces, muy agradecidos también por el aporte que nos ha hecho, y si el blanco se ha ocupado en sala para dos paredes, una tercera parte para esta y esta que ya no nos va a dar, pero ahí vamos a tener que inventar qué hacer ahí, aunque sea un platillo volador. Para que te sientas como en casa. Como en casa, que sí. Un ovni te voy a pintar ahí. No, un platillo volador está no, bien. Un ovni para que puedas platicar es con que él. El ovni y yo somos diferentes, yo vengo de Marte. Y él de miércoles. Y él viene de jueves. Sigamos.